que no iba a haber más secretos entre nosotros. Y que deje de decir que todo está bien. Porque basta con verle en la cara, uno se da cuenta que tiene problemas y que se trata de mi hijo. ¿Qué le dijo Eduardo? Nada. ¿Qué me va a decir? Si apenas lo descubrí durmiendo en el sofá, salió corriendo. Se puso furioso conmigo porque le insistí que se hiciera el examen que le recomendó el doctor. Y me dijo que él no tenía nada, que no se iba a hacer ningún examen porque él no... Porque aquí el único enfermo soy yo. Yo lo puse a usted como ejemplo, don Luis, para que Eduardo se pusiera en sus zapatos. ¿Sí? Y para que no cometiera el mismo error. Perdóneme por haber hecho eso, ¿sí? No. Nada que perdonar, mija. Yo hice exactamente lo mismo cuando salimos del consultorio. Pero él no me quiere escuchar y se niega a hacerse cualquier examen a pesar de todas las explicaciones que le dio el doctor. Pero hay que convencerlo. Prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Sí, pero usted sabe cómo es mi hijo. Ese muchacho es más terco. Igualito a su padre. ¿Y a usted quién lo convenció, pues, de ir al médico, suegro? Porque es que yo me acuerdo, doña Marina no fue. Y Eduardo menos. Armando, ¿usted se acuerda de mi amigo? ¿Su amigo? ¡Claro! Eduardo no está y por lo mismo le pedí que viniera para que pudiéramos hablar a solas. Mi querida Catalina, sabes que siempre me ha parecido una mujer muy hermosa. Deje de molestar, que esto es en serio. ¿Usted ya se hizo el examen de la próstata? ¿Para eso me llamó? ¿Para preguntarme eso? ¿Es en serio? ¡Ay, ya! Bueno, por lo visto no se ha hecho el examen, pero debería, al igual que Eduardo. Pero no ve que ni el doctor, ni el papá, ni yo hemos podido convencerlo. Ok. O sea, lo que usted quiere es que yo hable con Eduardo y lo convenza a ir al médico. ¿Sí? ¿Es lo que quiere? Es un examen. Y es un examen que salva vidas. Y Eduardo está en riesgo. ¿Es en serio? Catalina lo envió. Está preocupada. Tiene miedo que usted le pase lo mismo que a su papá. Y yo no. Mire, créame. El examen es lo que menos me preocupa. A mí lo que no me deja dormir, me genera incertidumbre, es lo que me espera. Saber si me voy a poder controlar o no. Mire, yo quiero estar bien, yo soy joven, tengo mi familia, mi trabajo. ¿Usted me entiende, hermano? Yo sé quién es lo contrario. No, señor. ¿Usted no dice que no tiene que preocuparse antes de tiempo? Pues sí, pero póngase... Entonces, deje de preocuparse por cosas que ni siquiera sabe usted si van a pasar o no. Además, hablemos sinceramente. A su papá no le puso mala enfermedad, sino el haberse quedado viudo. Tal vez por eso dejó ir al médico. Él quería irse detrás de la señora Marina. Ese es el miedo de su esposa. Catalina no quiere que a usted le pase lo mismo que a su papá. ¿O usted sí? Nunca lo había visto de esa manera. Y sí, claro, después de lo que me dijo Tomás, todo tenía sentido. Como nunca me di cuenta de lo que te estaba pasando, papá. Para haber estado ahí, para apoyarte con tu salud, para entenderte, para acompañarte a tus citas médicas. Inclusive con tu estado de ánimo. En cambio, tú y Catalina siempre estuvieron ahí para mí desde el primer momento en que salí del consultorio del doctor Yepes. Por eso, en ese momento fue que decidí hacerme el examen. Pero bueno, después de lo que pasó con Tomás, yo hubiera sabido lo que iba a pasar en esa conversación. Te juro que jamás lo habría hecho. ¿Te conté? Venga, antes de que se me arrepienta, páseme el número, yo le voy a sacar esa cita. Bueno, me parece. De una vez pida dos, hermano. Una para usted y una para mí.
¿Para mí para qué? ¿Y para qué va a ser, hombre? Pues para que aproveche y se haga el examen. Además de la edad, el doctor ese día habló de otros factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo, el alcohol, los malos hábitos alimenticios y de las personas como usted. ¿Como yo? De su etnia. Ustedes son las personas con mayor riesgo de contraer cáncer de próstata. Ah, no. Ahora porque soy joven y bello, entonces tengo el riesgo de contraer cáncer de próstata. ¿Y yo sí? Ay, no, señor. Yo no sufro esas cosas. Bueno, igual. Aló, señorita. ¿Cómo está? No sé. Venga, para acá que yo sé cómo se llama ese examen. Ah, sí, ¿cómo se llama? Dígalo abiertamente. Tacto rectal, tacto rectal. Normalícelo, tacto rectal. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Eso como se llame. Ninguno de mi familia ha sufrido eso ni ha tenido que pasar por ahí. Y yo no voy a pasar por ahí. No, señor. Yo soy un varón. Ay, hombre, eso no tiene nada que ver con ser un varón o no. Es más el miedo y las cosas que dicen. Eso ni duele. ¿Que no? ¿Que yo no tengo cáncer de próstata? ¿Contento? ¿Cómo mal explico? Que a mí no me duele ni una muela. Bueno, ¿y quién me estaba diciendo que era por mi salud? Pues se lo devuelvo. Es por su salud. Sí, pero es mi cuerpo. Venga, pero... ¡Ay, ya! Don Dignidad, Tomás, venga. ¡Ay, Tomás! Y desde ahí no ha querido recibir mis llamadas. La culpa fue mía. Yo fui quien le pidió a Tomás que hablara contigo. Y gracias por eso, mi amor. Porque de no haber sido así, yo no hubiera entendido la importancia que hay detrás de un examen médico. Es que no es solo la salud, es la familia, es el amor, es la vida, es todo. Y te prometo que me voy a hacer el examen, pero solo y solo con una condición. ¿Cuál? Que tú estés ahí, que me acompañes. Hasta el fin del mundo, si es necesario. Hoy llamaron del consultorio del doctor. ¿Ah, sí? Claro, por mi cita, es que ya la pedí. Los resultados de los exámenes de tu papá ya llegaron. Uh-huh. Y le asignaron una cita prioritaria con el doctor Yepes. ¿Prioritaria? Enfermedad reapareció. Y los exámenes muestran que está en estadio 4. La buena noticia es que tenemos alternativas para afrontar la enfermedad. ¿Sí ven? Fresco que de esta salimos. Además, estamos en manos de uno de los mejores. Usted dirá, doctor, ¿qué hay que hacer? La pregunta no es qué hay que hacer. La pregunta es, Luis, ¿usted está dispuesto a hacerlo? ¿Se compromete a hacerlo?